Bienvenidos a un paseo por la provincia. Hoy hemos venido a Santa Cecilia, muy cerquita de Lerma, en pleno corazón de la Arlanza. Aquí vamos a conocer sus gentes, vamos a acudir a los lugares más emblemáticos de este pequeño pueblo de la provincia burgalesa. Así que si me acompañan, nos vamos a dar un paseo por Santa Cecilia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo. Aquí hemos venido a ver tu pueblo, a que nos lo enseñes. Muy bien, pues lo enseñaré lo mejor que pueda y a ver qué tal pasamos la mañana. De acuerdo. Quiero saber, lo primero, situar Santa Cecilia. Por cierto, buena patrona tenéis, ¿eh? Hombre, muy buena patrona. Patrona de la música. Es verdad. Música. Yo quiero saber dónde se encuentra Santa Cecilia, nos sitúas en el mapa. Bueno, bien, Santa Cecilia. Bueno, pues estamos a 4,5 kilómetros de Lerma, en dirección carretera Lerma-Palencia. Uh-huh. Estamos en la ribera de la Arlanza, un poquito distanciados, pero bueno, las tierras, digamos, se están pegando a este río, a la Arlanza, ¿verdad? Y bueno, pues, situación. Por lo demás, estamos en un alto, el pueblo está como en una ladera, tal cual todo el inclinado, tenemos pocas calles llanas. Sí, sopla mucho el viento. Sopla mucho el viento. Tenemos detrás el ayuntamiento, el cual lleva 20 años ya que se construyó, estando Miguel Ángel de alcalde. Dando servicio. 20 años dando servicio. Bueno, empezó antes y tal, con aquellos problemas, pero ya digo, el 3 de septiembre creo que es, 20 años ya que estamos, bueno, que lo utilizamos. Uh-huh. Tenemos el centro médico dentro, vienen las señoras a echar su partidilla, incluso a hacer gimnasia, vienen las señoras mayores también. Pero primero la partidilla, ¿no? Hombre, luego la gimnasia. La partidilla, la virisca es, vamos, antes había hasta 2-3 juegos llegaban a juntarse de señoras, ahora ya han bajado ya, bueno, los pueblos. ¿Cuánta gente hay censada en Santa Cecilia? Bueno, por censada estamos en 103, me vas a dejar, 103, 105 bueno. Creo que están. Y bueno, viviendo lo que es viviendo, durmiendo en el pueblo, vamos a decir que igual están unas 70 personas a diario durmiendo. Ya luego sabes. En verano. En verano se nota, sí, porque esas familias que llegan, los padres y esto, no hay muchas casas tampoco que se llenen en verano, pero vamos, sí que se nota, evidentemente. ¿Y qué se dedica aquí la mayoría de las personas? ¿Agricultura? Pues la mayor parte agricultura. Las tierras, la labranza, hay 8 o 10, bueno, hay personas que ya saben, hacen algo menos, pero bueno, sí que hay la mayor parte agricultura. Hay algo de ganadería, hay una granja aquí que tenemos cerca de porcino. Uh-huh. Para unos cebaderos aquí alrededor. Mala viene el año, con estas inundaciones que hemos tenido hace poquito, el agua nos ha fastidiado la tierra, ¿no? Ha hecho daño, evidentemente, ha roto caminos, se ha llevado cosechas, incluso replantadas de segunda vez, porque como ha habido varias crecidas, pues ha hecho daño y claro, ahí estamos, que es un problemilla esto del río, también está bueno tenerle cerca, pero hace esos daños que castiga. Rafael, gente joven, últimamente se queda en el pueblo, notas que cómo se van. Bueno, pues sigue habiendo chicos jóvenes que están quedándose pues aquí con sus padres, se están haciendo cosillas por aquí, se van a trabajar a talleres. Lo que tenemos menos es gente jovencita. Bueno, Alejandra. Buenos días. Hasta luego, va muy cargada. Eso es que hace frío, ¿verdad? Muy bien, pues nada, aquí mira también. Hasta luego, Gloria. Buenas cebollas, ¿eh? Se han echado, ¿verdad? Sí. Como se dice por aquí, ¿no, Rafael? Se han echado. Han echado tallos, ya es que es aquí mucho tiempo ya. Lo que no tenemos es jóvenes, digamos, críos, ¿no? Sí que vienen niños, esos fines, ¿no?, de semana, niños no tenemos. Tenemos esta gente entre 18 a 20 y tantos años, hasta luego. 18 a 20 y tantos años que bueno, son unos por un lado, otros ayudan un poquito en casa, pero sí están trabajando en, ya como te comentaba, pues uh-huh, en Lerma, incluso algunos en Burgos. Y claro, bueno, sí que están. Supongo yo que teniendo todos los servicios en Lerma, aquí, por ejemplo, hablo de médicos. Médicos, no estamos este nada tema, mal, estamos no muy mal, cerquita, ¿verdad?, de Lerma. Ten en cuenta que la distancia es casi como, estamos como un barrio de Lerma, ¿no? Aunque somos independientes como ayuntamiento y tal. Pero viene el médico, viene una enfermera, viene 3 veces a la semana y la enfermera 2. O sea que tenemos una asistencia, yo creo que bastante. Uh-huh. Bien, y luego el centro médico de Lerma, pues ya te digo, un paso. Entonces, es como vivir eso, a las afueras, de entre comillas, de una ciudad. Porque Lerma, oye, ya tiene un poquito, pues, casi que de todo, ¿verdad? Por cierto, sí. Me estoy dando cuenta yo, Rafael, que he paseado mucho y no veo
pues las típicas casas blasonadas o casas históricas, la típica casa del cura que hay en todos los pueblos. ¿Hay algún porqué? Pues es, vamos, se entiende que cuando el tenemos aquí Lerma, el palacio, cuando se construyó el palacio, necesitaban material. Vale. Y entonces, se lo llevó todo el duque, lo hizo. Parece ser que se llevó todas las casas o todas las piedras que merecían bastante, que vamos, las bonitas, entre comillas. Igual tampoco había mucho, teníamos una torre ahí que era bastante alta, yo, vamos, por descontado que no conozco, y casi no existen todavía indicios de que así en el suelo está marcada, pero era muy alta y parece ser que daba la sombra aquí en el cerro, en la montaña de al lado, o sea, era bastante grande y bastante llamativa. Pero ya digo, vino el duque, necesitaba, parece ser que todo era suyo, todo alrededor. Lo era. Todo. Y llevó hasta para la allá. Gente. Y de hecho, por eso en el pueblo la construcción que tenemos es básicamente adobe. Adobe, cuando algo de piedra, pero no de llamada mucha atención. Y el roble que te he dicho, o sea, perdón, el enebro metido en las paredes, en medio, que hoy ya pues muchos se han tapado. Pero vamos, sí, seguimos viendo la construcción antigua en adobe, porque la piedra, ya digo. Ya sabemos dónde está, ¿no? Se marchó. Bueno, ahora nos vamos a ir a ver un lavadero que se construyó hace unos 50 años. Exacto, 50 años, sí. Y nos explicas un poco el porqué, ¿te parece? Bueno, si no sé, está Merche con nosotros, igual ella nos puede explicar un poquito, si te parece, cómo pues va bien, el lavadero. Vamos a ver a Merche. Bueno, este es el lavadero, pero antes de saludar a Merche, me gustaría mirar hacia allá, porque eso, estoy viendo ahí como unas ruinas o parece, algo parecido. Exactamente, sí, unas ruinas, antes estaba mal marcado, prácticamente parecía una iglesia, sea ermita que hoy lo denominamos, llamamos la ermita de San Juan, que se celebra el 24 de junio. Que en el pueblo es curioso porque hacemos el San Juan, o sea, desde la historia que yo reconozco, se hace San Juan. Se hace esa chocolatada, esa hoguera. Allí, en la ermita. A veces se ha hecho allí, pero bueno, ahora por comodidad nos quedamos más en el pueblo y alrededor de esa fogata. Pero también se ha llegado a hacer ahí, con, ya digo, yo que recuerdo a mis. A todos los antecesores de aquí del pueblo, recuerdan de hacerlo. No sabemos muy bien la historia, así como el pueblo. Antes existía un tal Zurita detrás, digamos, pegado al río, un poquito más tirando hacia Lerma, que hay allí una fuente hoy. Antes estaba el pueblo, en el año 900 o así, se sabe algo de él, y Santa Cecilia fue después, sobre 1100 o cuando ya se empieza a saber más del pueblo. Pero ya digo, no se saca muy claro cuándo o por qué está esa ermita o iglesia, que son ruinas hoy. Mira, ya vemos que ha llegado Merche. Ha llegado Merche. Hola, Merche. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a Santa Cecilia. ¿Qué tal, hola, Rafa. Merche. Bueno, pues Merche. Lo primero, gracias por estar con nosotros. A vosotros por venir. Y como concejala de Cultura, bueno, pues te ha tocado un poquito explicarnos, lo primero, ese homenaje que se hizo hace muy poquito a la mujer rural, ¿no? Sí, que se merecen en todos los pueblos de. Ajá. Se hizo el año pasado, en la fiesta de la Vendimia, se hizo con motivo del 50 aniversario de la construcción del lavadero. Que estamos celebrando ahora, bueno, ahora el 51. Sí, este año es el 51, efectivamente. Antes de hacerse el lavadero, claro, las mujeres iban a lavar al río, a pozas, claro. Qué duro era, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, porque subir con toda la carga desde el río hasta aquí, porque claro, después de lavado, la ropa pesa más al estar mojada. Pesa más, pero anda que no sabían, que antiguamente yo sé que la echaban en todas estas eras que vemos, ahí al sol, para que toda la ropa amarillenta quedase blanca. Sí, sí. ¿Qué tendrá claro el sol, verdad? Es verdad. La maravilla del sol. Y hace 50 años, pues se quiso premiar esas espaldas y se hizo esto. Sí, para aligerar un poco y se hizo esto. Es todo de hormigón. ¿Todo de hormigón? Sí. Madre mía. Es todo de hormigón. Y aquí vemos dónde se pone. Sí, aquí se enjuagaba. Aquí se dejaba el jabón. El jabón, sí. Con sosa y la grasa del cerdo, efectivamente. Aquí se enjuagaba, luego aquí se restregaba y aquí se aclaraba. O sea, se quitaba el jabón. Pilones, exactamente. Aquí se aclaraba la ropa. Qué bueno era ese jabón. El mejor. Dicen que para la ropita de bebé ahora no hay uno mejor. Es el mejor de todos, sin duda. Qué sin maravilla. Duda, el mejor de todos. Y el techo es el original.
No se ha hecho más que se ha retejado un poquito el tejado, pero las maderas son las originales de cuando se construyó el lavadero. En verano sí vienen, por ejemplo, pues a lo mejor a lavar alguna colcha, cosas grandes que igual la lavadora las fastidia un poco. Sí, se estropea un poco y pues lo lavan todavía aquí y lo que dices tú, lo tienden en la era. Pero vamos, se usa muy, muy poquito. ¿Y el trabajo de Merche en el ayuntamiento es también duro? No, para nada. No se hace. No, para nada. Aquí más o menos todos lo hacemos todo en conjunto. Cada uno tiene su área, pero todos entre todos estamos. Bueno, pues la próxima vez que venga yo a Santa Cecilia, me traes aquí, pero hacemos un directo de cómo se lava la ropa en un lavadero, ¿eh? Muy bien. Además es muy cómodo porque yo he visto poquitos lavaderos, pero los pocos que he visto son muy bajitos, claro, tenían que arrodillar y las piedras eran lisas. Y aquí pues la verdad que pues esto hace como si fueran los nudillos de las abuelas que yo he visto ahí. Claro, soltar, entonces se restrega ahí y la verdad, hombre, también con los nudillos, pero es la verdad que este lavadero es muy muy cómodo. Pues nada. He visto muy poquitos como este, la verdad. Te agradecemos que no sabes si tengo ya al alcalde que me está haciendo la chuleta, que ya hemos hablado de eso, alcalde. Si es que no nos escucha, ¿verdad? Nada, no. Estaba ensimismado a lo suyo. Igual estaba le tiramos a lo suyo. Al pilón, Nada, pues me voy a ir a por él, que nos Muy va a enseñar bien. Más cosas de Santa Cecilia. Muy bien. Gracias, Merche. Venga. Bueno, pues hemos llegado a otro rincón bonito del pueblo, con mucho esfuerzo se ha ido haciendo. Vamos a ver ahora tres cosas rápidas. Y una es esta fuente de. ¿Cómo la llamáis? La Fuente de los Amores. Es la vieja, la Fuente Vieja, la Fuente de los Amores, que me supongo por qué es, claro, pero sí, dínoslo tú. Pues ahí tenía un poquito de los mozos, tenían un poquito de perspicacia, venían y se escondían por aquí entre la roca, que bueno, está un poquito más reparado, y esperaban a que vinieran las mozas, pues para romperlas el cántaro o cualquier otra cosa. Y ahí se forjaron, parece ser, bastantes... Bastantes noviazgos, por decirlo así. La Fuente Vieja hoy por hoy está, digamos, con poca agua, está por bajo y lo tenemos todo sacado, digamos, a este depósito que tenemos aquí, en el cual ya tenemos la fuente nueva, ¿verdad? Y también este rincón es un homenaje muy bonito, porque, claro, por aquí la gente iba a Madrid. Exacto. Pero esto hubo un año en que empezó a construirse. Eso, la vía la tenemos, digamos, ahí en el frente, en lo que es en San Juan, que hemos comentado un poquito detrás, es la vía Burgos-Madrid. Y en su día, cuando se construye, hace unos 60 años así, no tengo fecha muy justa, pero entonces había bastante gente en el pueblo, de hecho se tenían que quedar a pernoctar en casas de personas, y bueno, pues era un momento que hubo mucho personal en el pueblo y mucha actividad. De se hecho, trabajó uno, mucho, ¿no? Se trabajó mucho, era, ya sabes, era el trabajo como era, cargar a mano, picar a mano, romper, vamos, era mover vagonetas, mucho trabajo. Hoy te quiero cantar. Hoy te quiero rezar, madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo, hoy te quiero cantar. Bueno, como ven, nos encontramos ahora en la parroquia, en la iglesia de Santa Cecilia, con Fernando, que es el... El cura, a mí me gusta decir el cura, no me gusta decir el párroco. No sé está qué. Bien, está bien el cura, que es el cura de almas, bien ¿verdad dicho, que sí? Bien dicho. Y para que nos eres un poquito el encargado de explicarnos pues, un poquito esta iglesia, que es preciosa, por cierto, además recién restaurada, un poquito del coro, que todavía existen campaneros, aunque ustedes no se lo crean, en muchos de nuestros pueblos, así que bonita labor para guiar nuestro programa. Pues efectivamente, nos encontramos en una iglesia que no es muy grande, pero que la tienen con mucho mimo los del pueblo. Se dan cuenta, está limpia, está ordenada, está luminosa, lo cual significa que la gente de este pueblo de Santa Cecilia se siente orgulloso de ella y la mima. ¿Y la llenan? Bueno, bueno, pero no está mal, no bueno, está hay mal. Que llenarla, hay que llenarla. Es una iglesia que se acomoda al pueblo y que hace sentir unas celebraciones realmente vivas, donde la gente se siente cercano a Dios y cercano unos con otros. Después, como bien vemos, la patrona es Santa Cecilia. Ahí con el arpa. El es arpa, una especie de arpa, ¿no? Digo es yo. Una especie de arpa porque es la patrona de la música y la palma del martirio. Es una talla moderna, lo cual no significa que la iglesia, la comunidad esta sea moderna. Es una parroquia como muchas de Castilla con muchos siglos de existencia. Destacamos y siempre recordamos la pila románica.
¿Que todavía se usa? Todavía se usa. Bien. No muchas veces, no todos los años, pero bueno, algunos niños todavía se bautizan en ella. Preciosa, sí. Es una, bueno, y después hice una capilla muy bien preparada para los momentos del bautismo. Santa Cecilia, ¿celebramos? Celebramos el 22 de noviembre. De noviembre. Es en invierno, pero bueno, eso hace que también tengamos unas fiestas en verano, en el buen tiempo, en julio. Las del 22 de noviembre, las de fiesta patrona, son fiestas más familiares, más del pueblo, que se celebra el mismo día. Uh-huh. Y después tenemos las otras fiestas de verano, en julio, donde ya son fiestas más populares, personas que viven fuera, que viven aquí. Y Fernando, ya que tenemos a la patrona de la música aquí, hay que hablar del coro, que también tenemos coro, no podía ser de otra manera, en Santa Cecilia tiene que haber coro. Los coros son el alma de las celebraciones. Lo estamos escuchando además, exactamente. Que nos gusta. Son el alma de las celebraciones, son aquellas que acompañan y que son un coro constituido por mujeres, principalmente, pero que tienen mucho empeño, ensayan, no les importa, bueno, acompañar cualquier celebración, lo hacen muy bien y con mucho gusto y con mucho cariño. Pues eso nos encanta. Fernando, pues gracias por abrirnos las puertas de la iglesia, ya sé que es para todos, la iglesia es la casa de la todos. La iglesia siempre las puertas abiertas y encantado de que hayáis venido a este pueblo y bueno, y acogéis esta iglesia tan, tan familiar y tan especial para nosotros. Pues gracias. Muy bien. Y ahora vamos a conocer a Masi, que es el campanero, porque Santa Cecilia tiene campanero y además le vamos a pedir que nos toque a Gloria, nada de toques malos. No. Que nos toque a Gloria. A fiesta. Pues Masi, muy buenas. Mucho gusto. Es un honor saludar a un campanero porque es una profesión que ya se está perdiendo, ¿verdad? Pues sí, realmente sí que se pierde. Masi, ¿tú cuántos años llevas de campanero aquí en Santa Cecilia? Pues, yo, unos cuantos años ya. No sé si lo fijo, pero sí, llevo unos cuantos. Te ha tocado anunciar porque hay que decir que los campaneros eran los medios de comunicación de antiguamente, ¿no? Sí. Eran los que informaban si había un incendio, sí, si venía el recaudador. Sí, sí. ¿Qué más así has tocado aquí? No, tocar yo, no, toco lo que es misa, procesiones, y luego de difunto tocando cuando toca. Cuando muere un hombre, una mujer sí, o un sí, niño, ¿no? Sí, es sí, distinto. Sí. Si es un niño de esa gloria. Bueno, el niño no sé, los hombres se repican tres veces al final. Los clamores. Y las señoras a dos. No. Bueno, pues hoy queremos que en vez de tocarnos a fallecido, a muerto, queremos que nos toques a Gloria, a día de fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Podemos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, pues sí. Nada, yo me voy a quedar afuera porque donde se escucha mejor las campanas sí, es afuera. ¿Se toca a volteo o a toco a...? No, a volteo. ¿A volteo, encima? Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar tocar a fiesta. Sí, sí. Masi, te lo agradecemos sí, y yo me salgo afuera. Así que te dejo vale, con Carlos. Bien, ven. Pues ahora estamos en un sitio también que es muy especial, porque es un antiguo lugar, pero que todavía funciona, ¿verdad? Muy buenas. Pero bueno, buenas. Pues sí, aunque ya no se utilice para uso diario, pero vamos, que está él en marcha, para se podría hacer. Otra cosa es que el tema de higiene y todo eso, pues no sería muy apropiado para ello. Pero no, sino él tiene sus maderas, la viga grande, las marranas, las espadillas, el castillo. ¿Cómo se hacía? Sí, era la forma esa, o sea, la uva llegaba,
De ahí, ¿cómo ahí, ese nombre, ese tiene un nombre? Ese es el cuébano. El cuébano, el cuébano que venía cargado el carro, es donde se pesaba, porque como era lagar comunitario, entraban mucha gente, no era de un dueño solo. Uh-huh. A lo mejor aquí echaban 12 personas, calculo yo, porque yo tampoco lo he conocido mucho. Sí, lo he visto, pero ya rayando a los, pues yo qué sé, esto estaría hasta el 70 a lo mejor. ¿Luego se echaba aquí la uva? Sí, aquí estaba lleno, se pisaba, se allanaba, y según la cantidad, pues daba de sí a poner más madera o menos, ¿no? Ya. Primero era el tablón y después ya son los castilletes. Luego sale por ahí el mosto. O sea, ya una vez eso se soltaba a lo que sería la pila de recoger ya el mosto. Pues José Manuel, muchísimas gracias por habernos enseñado este bello oficio de... Pues vamos, pues sí, es curioso lo que tiene que ahora ya, pues se hace muy familiarmente, con prensas ya más manuales más y pequeñito. Todo eso, pero... Pues nada, esto lo agradecemos. Nada, muchas gracias. Y paseando por las viñas y por las bodegas de este precioso pueblo, pues te encuentras a alguien oriundo de aquí, que es el presidente de la denominación de origen de la Arlanza. Muy buenas. Buenos días a vosotros. Además hay que darte las gracias porque vienes de trabajar, o sea, estás ahora mismo podando tus viñas. Estoy en pleno apogeo, sí, intentando terminar ya lo que un poquito que me queda de podar. ¿Cómo viene el año? Pues la verdad que, hombre, queda mucho tiempo, pero la verdad que estas lluvias que posiblemente hayan perjudicado algo con el tema de las salidas de la Arlanza y los cereales, pero para el viñedo pues ha sido muy bueno, porque la viña lo que necesita es recoger ahora el fluido de la lluvia para después, en la época un poco más difícil, poder tener reservas. Entonces ha sido muy bueno hasta ahora. ¿Y cómo podas ahora? Ahora estás, bueno, la primera poda ya la hiciste hace tiempo, ¿no? Sí, hay ahora una... estás haciendo la buena. Sí, hay una prepoda hecha y anteriormente, bueno, ya como vemos aquí en la Arlanza, pues las viñas ya están empezando a brotar, ya vemos así pequeñitos... Esto, ¿no? Sí, vemos algunas cepas, no todas están iguales, hay algunas, yo creo que porque las da un poquito más el calor, el sol, están más brotadas, pero hay algunas que no. Pero bueno, que quede claro que todo esto desaparece, quedaría la yema de abajo que aún está... ¿Solo? Sí. Bueno, esto quedaría... Dale, que lo podemos ver, ¿eh? Pero a ver, sí. Esto quedaría... A ver, este palo, por ejemplo, que está muy limpio. ¿Ves? Vemos esta yota aquí, ¿no? Pero esta debe desaparecer y quedan las de abajo que aún están a punto de brotar. Pero bueno. O sea, trabajo duro el que te queda. Bueno, yo cuando me hablan que esto es trabajo duro, pues es como estarse ocho horas en una silla de terreno en un ordenador. Pues es verdad. Esto tiene un encanto. Sobre todo cuando, el almuerzo, ¿no? Cuando me apetece me paro y me echo un traguito de vino, o sea que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues nada, presidente, yo me voy a ir ahora a una bodega, que ahí queremos hablar con gente de la asociación de aquí de Santa Cecilia, y te dejamos, que creo que te queda todavía rato. Bueno, os voy a acompañar a tomar un vino, ya estáis aquí, hombre. Bueno, habrá que tomar un vinito. Muy venga, bien, vamos venga, para allá. Hasta luego. Ahora nos encontramos en una bodega, con unas vistas impresionantes, con el vicepresidente de la asociación Zorita, que es la asociación aquí, con su camiseta. Muy buenas, David. Muy buenas. Bueno, nosotros queremos saber todo lo que hacéis a lo largo del año en la asociación, aquí en Santa Cecilia. Pues la idea de la asociación es seguir manteniendo las actividades y tradiciones que ya tiene el pueblo y pues hacer alguna actividad más que pueda encajar aquí con la gente del pueblo y seguir dando vidilla al pueblo que eso es lo que, sí, sobre todo las fiestas de verano, ¿no? Sí, la actividad más fuerte será las fiestas de verano, que es el segundo fin de semana de julio, que os invito a todos a que paséis por aquí. Bien hecho. Que hay muy buen ambiente. Y ahí se hace, pues bueno, baile verbena, igual es lo más así espectacular, pero hay actividades, hay exposiciones, exposición de fotos, de artículos que ha hecho la gente del pueblo, se exponen. Hay un homenaje a nuestros mayores, a la gente que cumple 80 años, vecina del pueblo, pues se le hace un homenaje ese día, pues por pues, el agradecimiento de toda una vida aquí y eso. Luego tiene más actividades a lo largo del año, pues desde enero se hace la cabalgata a los reyes, invita a los reyes magos que vengan por aquí, se hace las marzas, se organiza un poco pues, el canto de las marzas. Que... Me ha hecho gracia porque eso me lo ha contado el alcalde y me dice, este año éramos 24, 12 hombres, 12 mujeres y a la cena 50 y pico, digo, no me cuadra, entonces no me cuadra. A lo que es la cena se apunta al mar, ¿verdad? Sí, se multiplica como los panes y los peces. Pero bueno, y luego alguna excursión, que mañana se hace la excursión de la asociación, por ejemplo, este año,
Y una, en agosto hacemos una comida pues, de todos los socios de la asociación, así que más o menos está casi todo el año cubierto con actividades y pues hace que nos juntemos el pueblo y que se vea gente circular por las calles del pueblo. Pues David, te agradecemos que hayas estado en nuestro programa y sobre todo que sigáis apostando a la gente joven por vivir en los pueblos y sobre todo para que no se mueran, ¿no? Y creo que eso es una labor muy importante. Pues sí, es labor de todos. Y de equipo. Sí. Eso. Pues nada, muchas gracias, David. Vale, encantado. Pues alcalde, qué gustazo, qué gente tenéis aquí más maja. Me alegro de que te haya gustado, ya ves que la gente está ahí, colabora en las cosas. Yo, para mí es una satisfacción ser el alcalde de Santa Cecilia. Sí, porque si luego tienes un pueblo precioso, pero la gente es amarga, es ácida, tampoco... No, aquí tenemos todo, pueblo bonito y gente mejor. Para nada, la gente es agradable y además se pone de su parte en todo lo que se realiza. O sea, ya digo, da gusto porque cualquier cosilla están ahí, ayudan, perfecto. Estoy muy contento y es muy fácil ser alcalde de Santa Cecilia. Ojalá, y el que lo seas por muchos años, que vemos que lo cuidas. Ahí está. Gracias, gracias, Rafael. Venid cuando queráis. Nosotros nos vamos ya, eso sí, queremos invitarles la semana que viene a una nueva edición de Un Paseo por la Provincia. Adiós.